Un tráiler del gobierno provincial de Pastaza perdió pista en el sector de Bellavista o Tezulay, a 5 kilómetros de Puyo, en la vía Shell Baños, en un suceso que pudo ser mucho peor, pero que milagrosamente terminó solo ocasionando cuantiosos daños materiales y un gran susto para quienes estuvieron inmersos en ese lamentable hecho. Yo estaba lastimosamente descansando en el dormitorio cuando mi señora ya escuchó el impacto ya, y nos asustamos. No sé, no se vio nada, cómo vino, pues lo que sentimos desde el golpe ya, lo que llegó allá y entró allá. En las dos viviendas afectadas, una de Elias quedó prácticamente destruida y la otra inhabitable, se encontraban 5 personas el momento en que se registró el accidente. Por suerte, todas salieron ilesas. No heridos, no, estábamos yo, mi esposa y un primito mío que está ahí, estábamos cuidándole y por suerte no pasó nada malo. Los bomberos de Shell acudieron ante un llamado de emergencia. La información preliminar que tenían era mucho más trágica. Procedimos a revisar, a peinar el lugar en busca de personas tal vez atrapadas, pero nos manifestaron que solo habían 2 personas en la vivienda, las mismas que avanzaron a salir de la casa y no ser impactadas por este choque. El tráiler cumplía actividades inherentes al trabajo que realiza en la institución. El tráiler de la institución cumplía los trabajos regulares de movilización de maquinaria. Ventajosamente, nuestro tráiler, el operador, el señor David Machado, el ayudante, el señor Rolando Álvarez, no se encuentran en el lugar. Espero ver las averiguaciones y hacer y ver qué es lo que ha sucedido, ¿no?, al respecto. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Pastaza realizó días previos al hecho una inspección por el peligro que corrían quienes habitan en esos inmuebles que están junto a una carretera de alta velocidad y en plena curva, el acceso al puente sobre el río Pindo Grande. No estuvo ninguna persona para indicarles que están en zona de riesgo y que es necesario que busquen la forma de adquirir un terreno, a ver si es que pueden trasladarse o reubicarse. Al momento se realizan negociaciones entre las partes, las familias afectadas por un lado y el gobierno provincial por otro, para llegar a un acuerdo. Tengo conocimiento que el Consejo Provincial ya ha hecho una visita, una inspección y una evaluación de la afectación que ha sufrido estas dos viviendas, y considero que va a asumir la responsabilidad el Consejo Provincial. Lo único cierto es que volver a construir en el mismo sitio es imposible para quienes vivían en las casas afectadas. Un llamado de atención sobre el inminente riesgo que corren quienes viven junto a las vías. Por ello, lo determinado en la Ley de Caminos, de que las construcciones deben hacerse 25 metros fuera del eje central de las carreteras.